Señoras, señores, qué emocionante y qué buena situación la que vamos a llevar hoy. Son especiales, son espectaculares, son buenos amigos, son cero barberos, son cero de decir, ay, no, tu estación y no sé qué. No, muy bien, ellos siempre presentes, siempre pendientes y muy ardientes. Ellos son... ¡Ellos son los plebes del rancho! ¡De Ariel Camacho! ¡Eh, aparente! ¿Cómo han estado? Bienvenidos. La qué buena es su casa. Ya están presentes, ya están sentados. Platíquenos, ¿qué onda? ¿Cómo van? ¿Qué andan haciendo? Andamos muy bien, gracias a Dios, bien motivados. Gracias a la qué buena por el espacio que nos abren las puertas. Todo el tiempo, bendito sea Dios, bien contentos. Y pues chambeando, arrancando la promoción acá en la Ciudad de México con toda la pila. Pues trabajando, haciendo promoción y haciendo música. Como debe de ser, yo creo que lo importante es no estacionarse, ¿no? Ya andan bien, pero no estás platicando que en el TikTok se hicieron virales con la de... ¡Protégeme, señor, con tu espíritu! Eso no fuimos nosotros. Pues deberían de haberlo hecho, muchachos, porque la verdad es que la plegaria belicona está muy de moda. Imagínense un padre nuestro acá, perrón, al estilo plebes del rancho. Sí, yo sí compraba el disco, carnal. Sería chido los cantos católicos belicones. Belicones. Imagínate cantos gregorianos con los plebes del rancho de Ariel Camacho. Oye, y hablando en serio y cambiando un poquito el tema de todo esto, sabemos que son los plebes del rancho de Ariel Camacho, un legado que vienen ya trayendo desde hace un rato. Claro. Ariel Camacho, una persona de las cuales se ha hablado mucho en redes sociales de lo que hizo, pero pregunta a ustedes que lo vivieron más de cerca, porque realmente pues ustedes lo conocieron más que nosotros, lo llegamos a topar nada más, uno que otro evento, si acaso, y qué onda, saludos y con permiso, o sea, no había algo más como una convivencia. Nunca nos besamos. El momento que les haya dejado a ustedes chido en sus vidas, o sea, que les haya marcado que dijeran, yo me acuerdo de este vato por esto. Pues, híjole, fueron tantas cosas, ¿no? Claro. Yo creo que en lo personal y en lo particular acá nosotros nos dejó, pues lo vimos en primera persona, ¿no? De cómo te das cuenta que una persona que sale de un rancho que hay, ¿qué será? Unas 15 casas, con una sola guitarra, ¿no? Sin presupuesto, sin nada, más que con el puro corazón y las puras ganas, puede salir adelante y puede conquistar el mundo, ¿no? Puede hacer lo que tú quieras, o sea, no necesitas tú nacer en cuna de oro o no necesitas traer un respaldo de nada, ¿no? Simplemente con el corazón, con las ganas y con tu talento, ¿no? Puedes llegar a donde te lo propongas y pues las pruebas ahí están, ¿no? Estamos ahorita en 2023 y su legado sigue vigente y ha sido referente para las nuevas generaciones que siguen saliendo en la música, ¿va? No, sí. Bueno, y permanecerá, porque la verdad es que, muchachos, ustedes también dominan el escenario, pero a lo bestia, los hemos visto, convivimos la última vez en el aniversario en Guadalajara. Eran 33,000 personas y la gente, la verdad es que los recibió de una manera impresionante. Creo que ha sido también eso mucho, porque indudablemente el legado ahí está, el nombre ahí está, se le respeta con el amor del mundo, de verdad que sí, porque es importante, por supuesto. Pero el trabajo de ustedes en el escenario es impecable, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Pues aquí lo que nos toca es seguir trabajando, seguir haciendo música y no conformarnos con lo que hemos hecho, sino que darle para adelante para estar en el gusto de toda la gente. Oye, ahorita que hablas de lo de seguirle macheteando y seguirle echando a la música, ¿viene algo nuevo para los plebes del rancho? ¿Has pensado en hacer algún dueto? Britney Spears. Tenemos mucha música ahorita por mostrarles. Ahí vamos, va a salir poco a poco. Ya hemos hecho duetos. Ahorita tenemos un nuevo tema que se llama Dígale a mi ex, que lo hicimos con mariachi. Dígale a mi ex. Estamos haciendo más música y música, pero vamos a ir soltándola poco a poco para darle un buen gusto a la gente. Conservando el estilo de plebes del rancho, sí, no le han meneado nada. No le meneamos porque el estilo ahí está. Claro. No, sí, De hecho, hemos hecho fusiones como esta, dígale a mi ex, que mezclamos el campirano, el sierreño con el mariachi, pues. Hay una fusión ahí, o sea, hemos experimentado un poquito con otro tipo de instrumentación y bendito sea Dios, a la gente le ha gustado. Hicimos la colaboración con Nodal, que nos metimos a su mariacheño. Qué chido. Y pues le dimos seguimiento a esa parte, ¿no? Era algo para nosotros nuevo, ¿no? Con ese tipo de instrumentación. Y nos gustó cómo sonó. Y entonces este nuevo sencillo viene con ese tipo de instrumentación. ¿Cómo va? Dígale a mi ex, todo el rato dice eso. Hicimos un corrido, compa, también como dice, como están ahorita los corridos tumbados, se puede decir. Claro. Pero ese corrido se identifica mucha gente que sale a buscarle a la vida, por ejemplo, la gente que se va a trabajar de su casa
y que el corrido, ahorita se lo vamos a cantar para que lo escuchen. Okay. Es un corrido que no nos salimos de la órbita de los Plebes del Rancho, pero está como entre tumbadón, pero está muy buena la letra. Es que eso era justamente lo que yo te decía, porque digo, ahorita, es como en su momento lo que fue el duranguense, ¿saben? Uh-huh. Salían los chiles jalapeños de Durango. Salían los fulanitos de Durango. Y son de Durango, no, pero pues es que ahorita es lo que está de moda. Entonces, ahorita está lo belicón, el tumbado y todo ese rollo de moda. Dije, pues a lo mejor, pues ahí viene también por ahí algo. Qué ¿no? bueno, entonces, ahí también... Está chido conservar el estilo también. Ahí también cuéntenme ustedes qué opinión, ¿no? Porque yo digo pensando que el corrido tumbado, digo, nomás es lo único que tiene nuevo es el nombre, viejo. Porque sí, claro. Ya existía. Es un ritmo que obviamente es más tradicional, es mucho más campirano que muchas fusiones que hemos visto vigentes. Lo que creo que sí es valioso es que es un poquito esa mezcla con una letra mucho más urbana, claro, como más moderno. Abierto en ese rollo, pero en general pues creo que el regional mexicano es eso, ¿no? Tradición al final de cuentas. Sí, claro, son conjugaciones de instrumentos que ya trae el regional, ¿no? Obviamente el mérito grande que tienen estos muchachos nuevos que han hecho estas fusiones de instrumentación y lo han llevado a unos niveles bien canijos, ¿no? Entonces, pues estos canijos tienen su mérito muy grandísimo. Y pues también que están representando a México en muchos lugares donde todavía no habíamos llegado pues la música mexicana. Entonces pues está bien padre y como tú dices pues ahí están las guitarras, decidimos meterle un poquito ahí de diferente instrumentación, un poquito la onda a nueva, modernizar sin perder la esencia y el estilo de Plebes y como dice mi compañero Johnny, este tema se trata de eso, más que la temática. Es una temática bien diferente de lo que habla el tema. Es algo con lo que vivimos muchas personas, igual paisanos que se van a buscar a Estados Unidos, gente que está de provincia que se viene a buscarle aquí a la capital. De eso trata el tema ese. Ahorita, en un ratito más, ahorita se lo compartimos, pero... Que ahora ya no es el sueño americano, ¿eh? Ya dicen que ahora ya es el sueño mexicano, ¿no? Sí, sí. Ya la gente ya se viene para acá. Sí, ya el gringo se viene para acá para trabajar desde casa y ganar acá. Aquí en la Ciudad de México está viendo mucho esa onda que se está viniendo desde Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ya algunos ya los echaron. Estoy pensando salir de mi casa y rentarla mejor. La gentrificación, ¿no? Oye, compadre, y bueno, digo, ya para ahorita y irnos ya más hacia el tema nuevo y ya ahorita que nos canten un pedacito, para cerrar y concluir el tema de lo belicoso, ya te preguntamos, ya hablamos sobre... Los niveles que ha llevado, ¿no? Que la música ha rebasado las fronteras que normalmente ya conocíamos. Cierto. Pregunta, ¿tú qué opinas de ese movimiento? ¿Tú qué opinas de esa música? Ah, okay. En exclusiva el gallo quiere comprometer los premios del rancho. O sea, ¿te gusta, te late? No, claro. ¿Lo compartes? Me gusta y lo dije hace un minuto. Y tiene su mérito estos muchachos nuevos, muy grande mérito. ¿Por qué? Porque lo han colocado en lugares donde no se había llegado la música mexicana. Y tan orgulloso me siento y tan contento de ser parte porque si te das cuenta la instrumentación son guitarras. Claro. Si te das cuenta la instrumentación lleva esto. Entonces, yo recuerdo cuando empezamos a ver Camacho y los Plebes del Rancho, que hicimos la primera grabación, nos tocó abrir, tocar muchas puertas y todo el tiempo pues estaba nada más el norteño, estaba la banda. Había grupos de guitarras también como son Miguel y Miguel, como son Hijo de Barrón, Jesús Ojeda, entre otros. Y pues sí nos toca, con Ariel en paz descanse, pues... abrir un poquito esa brecha, ¿no? Y llegar a, entonces, se abrió esa brecha con Ariel, que nos tocó ser parte de eso. Claro. Entonces, llegamos hasta cierto punto, vienen esta nueva ola, entonces ellos caminan de ahí para adelante, o sea, es algo bien padre, es, ¿no? Eso es algo que, y fíjate, cómo sí cayó justamente en lo que yo pensaba, y sí es verdad. Pues es que ustedes fueron los que abren ese camino, los Plebes del Rancho fueron los primeros que llegaron, y que incluso la gente decía... Es que traen bien poquita instrumentación, es que le falta cuerpo a la música, es que se oye. Sí. No, hijo, o sea, era justamente esto, estaban abriendo esta brecha. Hoy en día, la verdad es que los morros, pues ya son así, ya tocan ahí con la tuba, tocan con el bajo quinto, tocan, o sea, ya es el básico, la guitarra, un acompañamiento, un buen requinto. Claro. Pero es el entender, el entrenar el oído para ese cierreño en algún momento también que se le llamó. Pues fueron ustedes los que empezaron a mover eso. Indudablemente fueron ustedes, y qué bueno, porque al final de cuentas, entonces es un relevo, y como bien dices, esos morros, ustedes abren el camino en México, estos morros abren el camino en el extranjero, y lo que viene es que la música mexicana pues se amplíe fronteras a lo bestia, claro, eso es todo. Claro. Me gusta, y resumiendo la pregunta así resumida, nos gusta esa onda nueva de los muchachos nuevos, nos gusta, y también hay, como se dice, pues hay un respeto muy grande a los chavos nuevos, también es. Me gusta. Está bueno. Gusta.
Muchachos, la verdad es que sí. Presidente. Está muy chido, la neta, y habla muy bien de ustedes el hecho de que, como comentaba, seguir un legado. Creo que está muy chido el hecho de que conserven esa parte. Habla muy bien como persona, no como músico ni como artistas. Habla muy bien de las personas que forman parte de, y eso se les reconoce. Y pues esperemos, ¿no? Primero Dios, que pues vengan más cosas perronas para todos ustedes. Y con esta nueva rola que nos vas a presentar a continuación, que dices que se llama, ¿cómo? Dígale a mi ex. Dígale a mi ex. Ah, a ver, échanos un pedacito para ver. No sé por qué siente que me va a... la guitarra, compa, ahí. Sí, un mancachito para mientras. A ver. Pásame una guitarra, por favor. ¿Le echamos de una vez o...? No, deja que nos mande la guitarra. Sí, que nos mande la guitarra. Lo traemos cargando los plebes de allá. Yo estoy preocupado porque siento que... La venimos arrastrando desde Culiacán esa guitarra para no usarla. No sé por qué. Mi compa Mecha trae mucha ganas de tocar la tuba ahora de que se despertó. Me despertó a las 6 de la mañana, no me dejó dormir. Para que vean cómo queda uno de los plebes, trae su propio staff. Nada más para que se den quemón, ¿eh? Mira. Tengo la camisa. Pican, pican. Pica, pica. A ver, no es correcto. Sí, es conectar, güey. No va a faltar la escuela chiquita. Échale por él. Listo, listo. Como nunca duerme. De hecho, nunca le hemos tocado en vivo, ¿eh? Ahí si nos equivocamos nosotros. ¿No, neta? Vamos a estar primero. Te lo juro, neta. Eso está perrón en exclusiva para las redes sociales. ¡Exclusiva! En todas partes decimos lo mismo. Ahorita estamos montando. De hecho, pues andamos por y apenas nos estamos montando con la guitarra. Nada más me emocioné. Listo. Ah, no, dígale a mi ex, lo más nuevo, dice. Ah, no. ¿Está en plataformas digitales? Ya está en todos lados. El video, échese la vuelta para el canal de YouTube de nosotros, de JG Music. No, mijo, ahorita... Para que lo cheque. Ahorita vas a ver 35 reproducciones de aquí a la casa, güey, te lo juro. Está bien buena. ¿Y te gustó, carnal? Qué bueno. Está bien. Al Chihuahua al baño. No, no, man, está perrísima. Pero perrísima, por Dios que sí, ¿eh? O sea, sales del hall y te haces ese divertido, te tomas una cartuchita de caguamas y... No, 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 padre, ahorita esta canción a mí me cayó, mira... Como la pandemia, así, mira, como anillo sí. Al dedo, mijo. No, no manches. Está muy perrona. Honestamente, gracias. Hacemos este contenido digital para las redes sociales de La Qué Buena. Y, pues, acompañado a eso, también sacamos TikToks y demás. Vamos a sacar tres datos curiosos de cada uno que nadie sepa. Que sí, como ahorita, tres datos así que me digan, no, pues, es que nadie sabe que yo, o sea, sí, ¿no? Me gusta esto. O lo que tú quieras. Tres datos curiosos de cada uno.
para que los conozca un poco más la banda y que digan, ay, mira ese güey. ¿Sí te quedas con de hecho, ella? De hecho, malamente me quitaron la guitarra porque me tapa la panza. Igual a mi compadre aquí. Hazte un flash pass cuando quieras. El cocodrilo sabe con quién. Oye, sí, cierto. De eso venimos platicando ahorita en el camino de mi compa Mecho. Sí, ya me quité 58 kilos de encima. Bueno, no. 108. Es que se volvió a divorciar. 108, 58 yo y 50 de mi ex. Y dígale a mi ex. ¡Hoy le llegó! ¡Me voy a adelgazar! Carnal, tres datos curiosos que nadie sepa de ti. Tres datos curiosos que nadie sepa de mí. Hijo de la chitegua, pues. Que nadie sepa, ¿no? Pues. Está fácil. ¿Comida favorita? Sí, pues los mariscos. Me gusta mucho cocinar. Por ejemplo, ya van dos. Pues, ¿y qué otra cosa? Pues me gusta mucho la agricultura. Cuando no trabajo, allá paso las parcelas. ¿La agricultura? Sí. ¿Qué tienes plantado y qué tienes? Acabamos de trillar el trigo y tenemos maíz sembrado ahorita. Estamos atendiendo con los precios. Ahorita dicen, nos están escuchando por ahí las personas encargadas de eso. Ayúdenos con los precios, por favor. La próxima vez que venga el mismo ahí, harina para la casa, porque felicita pasar todos los días en acá siempre. Nunca está de más. Al piste para el pájaro. La misma pregunta. A mí, cabrón. Sí. Tres cosas que tú consideres interesantes de ti que casi nadie sepa. Interesante. Lo que tú quieras. Las aburridas no las cuentes. Me encanta pistear, machín. Macizo. Eso ya sabíamos, algo que nadie sepa. No, pues la comida favorita, los tacos de asada. ¿Y la otra? ¿Cuál fue? ¿Otra cosa? Un hobby, lo que tú... Soy pícaro. Muy pícaro. Con las mujeres. Bueno, todo tres cosas que... Dinos la neta, ¿qué aprietas para que suene la tuba? Ahí le va tuba. Una. La primera que me levanto bien temprano haciendo ruido con la tuba. Retomemos. En 5, 4, 3, 2. Las tres cosas que no sabe de mí es que me levanto bien temprano a hacer ruido con la tuba. 6 de la mañana, 7 de la mañana. Ahí me tocan en los hoteles. ¡Cállate, güey! Esa es la primera. ¿Segunda? La segunda, que me encantan las mujeres, compa, la neta. Vámonos. Y fíjate que todos pensamos que al revés. Se mira que me encantan los hombres, pero no es así. Y que quiero adelgazar. Y la tercera es que quiero adelgazar. Buenísimo. La verdad que siempre se agradece, muchachos, verlos. Siempre tienen como muy buen talante, siempre tienen como muy buen ambiente. Se agradece mucho. Que no vamos a decir nombres, a veces es difícil entrevistar a algunas personas. Ustedes siempre han sido como muy amables, como siempre como muy joviales. Siempre traen el cotorreo en la boca, que eso está muy bueno, porque al final de cuentas hacen fácil nuestra chamba, porque además es un agasajo estar aquí entrevistándolos. La verdad es que se les admira mucho, se les quiere un montón y se les respeta también como músicos enormemente. Muchas gracias. Ok, pero hay otra cosa. ¿Queremos tocar otra canción, compa? Adelante. A la canción. Ya estamos picados, pues. Adelante. Vamos a tocar el otro tema nuevo que traemos. Ok. Para que la vaya escuchando la gente, para cuando salga en la radio la pidan. ¿Les parece si vamos con un éxito de ustedes y ahorita cerramos ya con la otra? Claro nueva. Que sí. Lo que tú quieras, bebé. Sí. Para que complazcamos a la banda. Deja trabajar a estos muchachos. Ellos son los que están condenando el programa. No, él manda, tranquilo. ¿Para qué nos invitan? Está bien. Haz lo que se te relinche el caballo, tú dale. ¿Te metiste? Ándale. De lo clásico de Ariel Camacho, el perro del rancho. Tú manda, rey. ¿Te metiste? Está perfecto. Está bien. Te metiste, está excelente. Págame el capo. Vamos a recordar esta canción de las grabaciones. Siempre lo digo, vete. Todos los eventos, todos los conciertos. Esta rola, la neta, nos abrió muchas puertas y muchos corazones al lado de Ariel Camacho. Pues, claro. Entonces, hasta hoy en día sigue siendo pues de la más cantada, ¿no? La tocamos en un momento especial de los shows. Y no, pues la gente, o sea... Es de las consentidas. Sí, de las consentidas, la neta. Y pues para nosotros también, o sea, y más que tuvimos la bendición y la dicha, pues... Igual aquí mi compañero que está sacando la lengua aquí. y nuestro servidor, pues, de verla grabado... junto con Ariel, pues, de ver sus gestos, de ver cómo le metí el feeling, de ver todo eso, entonces, de intercambiar las ideas, pues, no, o sea, esta canción significa mucho para nosotros, ¿sabes? Machín, entonces, pues, vamos a compartirla. Véngase con Te Metiste. Claro. Thank you.
niegas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te explico? Necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu careta destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Joya de rola, de la qué buena. Oigan, muchachos, ahora sí, ¿cuál es la otra nuevecita que nos tienen preparada? Claro que sí. Esta otra rolita que estaba comentando mi compa Johnny aquí, es una rola, pues es un corridito. Ok. Nuevo, es composición de mi compa Carlos. Esta rola ha venido a dueto con unos chavos de Culiacán que se llaman Efecto Elegante. Ok. Efecto Elegante. Sí, Efecto Elegante, son amigos de aquí, mi compa Johnny, y nos enseña el tema y pues decidimos montarnos a la rola, que está muy bonita. La neta, bien padre, y yo creo que mucha gente, pues repitiendo lo que dijimos hace rato, se va a identificar con esta rola, ¿no? Porque para empezar, o sea, a nosotros aquí, nosotros mismos, también nos queda y nos sentimos identificados, porque pues siempre que dejamos la casa por ir a buscarle a la vida, pues no, por salir a buscar, a hacer lo que nosotros hacemos, pues, y a trabajar, pues. Entonces, yo creo que tiene un tema en común con muchas personas y ojalá que les guste, vamos a compartir. ¿Este cómo se llama? Se llama Dado para la Vida. Dado para la Vida. Dado para la Vida. Échele, pues. Dado para vida, dejé mi casa, amigos y una familia, por superarme por los sueños que tenía, y como ven aquí andamos sin aflojar. Me ha fallado el mundo, pero rendirme sería fallarme a mí mismo. Voy para lo alto y con mis pies en el piso, no falta mucho y sé que lo voy a lograr. Ya ando centrado en hacer chingo de dinero y que a mi madre se le llene el monedero, pues sin dinero no más no se la tristeza, y para la suerte un sacudita se le reza. Ya ando chambeando pa'l carito de mis sueños, para esa casa que no tuve de pequeño, por navidades que no vi ningún regalo, y de igual modo así mismo lo reyesmado. Compartan este video, compartan esa transmisión para que mucha banda conozca lo nuevo, nuevo que traen los plebes del rancho. Está bien perra también. Muchachos, ¿esa también ya está en plataformas digitales? No, no, esa apenas. Ay. Morro, neta, se lo digo el corazón. Ajá. No sé quién está escogiendo los temas, pero páguenle más, güey. Está bien hecho esto, sí. Muy bien. Y pensábamos que nada más venías de paso. Yo que sí te vas a quedar un buen tiempo porque bien. Felicidades. Sí, esta rola mi compa Johnny le tocó escucharla ahí con sus camaradas y llegó y la propuso. Y no, pues encantadísimo de la vida, la neta. Pues, la neta, de primera me dijeron, no, cállate aquí, no. No, la neta, le gustó a los players machín. Nos metimos al estudio al 7 ya. Sí, sí. No, ahora sí, de verdad que yo creo que las dos canciones están, o sea, puta, viejo, están pero perrisísimas las dos, de verdad. Muchas gracias. Y había un reggaetón, viejo, que no. A ver. Un reggaetón tumbado bélico. Reggaetón tumbado bélico, sirena.
¡Hala! No, compadre, mi respeto para todos. La neta, qué bonita es la música y qué bueno que les haya gustado estas dos propuestas que tenemos, ¿no? Ojalá y que a la gente que nos está viendo por ahí, pues le guste, ¿no? Créanme que uno lo hace con todo el corazón la música y pues a veces también sintiéndola por acá, mi compañero de la 7, díganle, mi es bien macizo el viejo. No, man, yo lo voy a decir como es. No voy a decir el nombre de quién, porque ahorita yo te digo una canción clavadísima en el carro, neta. La estoy escuchando sin jalada 10, 12 veces al día. Perdón, Junior, ya no vamos a ser amigos. A partir de ahora, te lo juro, me voy a subir al carro. No es jalada para que ni se me olvide. Habla de Junior Peluche. Te lo prometo que ahorita me subo al carro y esta va a ser, güey. Te lo prometo que está muy buena. Ya la pusiste ahí en la plataforma. Ya la grabó. Y esperando la otra, te lo juro. Es que está, no manches. Muy bien. Felicidades de verdad de corazón. Muchachos, es que es difícil aterrizar ideas cuando gana el corazón. Y las dos canciones que hoy nos han regalado, primero pegan ahí. O sea, está padre, porque primero uno las siente y después uno las piensa. Y esas son las grandes canciones. Así son los grandes temas, los que primero te pegan en el corazón y después dices, ah, decía esto, ok, ya entendí más. Estas dos rolas, la neta, la diga la mía que está pegadora, pero esta de Dando a la Vida, sí. Rey, o sea, neta, cristaliza, ojo y todo el rollo, está sí, muy chida. Bien. Felicidades de corazón. Gracias, compa. Muchas gracias. De verdad que gracias por los buenos comentarios y pues, hombre, la gente ahí se la vamos a encargar muchísimo. Esta rola ya está disponible, dígale a mi ex. Está por todas las plataformas digitales. El video, les recuerdo, está por el canal de JG Music. Ya está listo por ahí el video también. Entonces, esta otra rolita de Dado para la Vida. No tarda en estar. Ya no tarda en estar. También se la vamos a encargar muchísimo. Por favor. Y pues, no, hombre, ojalá que sean desagrados. Nosotros estamos bien contentos y haciendo música para ustedes. Y avisen en corto cuando esté lista para poder estar escuchándola. Claro, claro que sí. Claro. Muchachos, pues, mi gallo. Pues ya llegó el momento de despedirnos. Ya nada más para cerrar, una frase que tú le quieras dejar al público, a las personas en general que vean este video, una frase que a ti te llegue, una frase pegadora. Híjole, chinteba. Suena muy, va a sonar muy, muy, muy triado. Ah, estos locos, siempre es lo mismo lo que dicen, pero se lo digo por experiencia. Hay que luchar por los sueños, ¿no? Hay que luchar por los sueños. Lo que tú crees que te gusta, que apasionas y que amas de corazón, lucha por ese sueño. Tarde o temprano la vida te va a decir, ¿sabes qué, loco? ¿Cómo enfadas? Esto es tuyo, te lo voy a dar. Se lo digo por experiencia. Ah, no. Johnny. Como dice el corrido, dado para la vida, dejé mi casa, amigos y una familia. Fachale chingada. Qué chido. No, pues igual que mi compañero de este. Pues hay que echarle ganas, ¿no? Y trabajar duro, porque las cosas no vienen gratis ni solas. Hay que venir acompañado, pero con un buen trabajo, con echarle ganas, con hacer tu sueño realidad. Si te gusta una piedra, pues hay que ir a alcanzarla y agarrarla, porque la piedra no va a venir sola a ti. Ese es el consejo para mi gente. Pues mi gente, ya lo saben, y si usted me pregunta si es bonito vivir de lo que uno sueña, aquí está un buen ejemplo. Aquí hay tres plebes que son del rancho y que Ariel Camacho desde el cielo los junta una vez más para poder seguir chambeando. Bendito Dios, que haya mucha suerte, muchachos. No, gracias. Gracias por el espacio, pero la neta, es un gusto para nosotros estar aquí. Ojalá que nos toque pronto conseguir también por ahí. Redes sociales para buscarlos, para encontrarlos, dale like y ver el contenido nuevo que suban. En el Instagram, Los Plebes del Rancho, _oficial. Y estamos en el Facebook, Los Plebes del Rancho Oficial 1, y en Twitter, @plebesoficial. Ok. Para el TikTok, ¿cómo estamos? Los Plebes del Rancho también. Nosotros lo confesamos aquí que somos muy malos para el TikTok. O sea, nos dicen los muchachos de redes, hagan TikTok, pero estamos como que la antigua. Hey. Es difícil, sí, también. Sí, pues. Pero no bailan feo, échale ganas. Como que hace algo chusco. Hicimos un video. Es que nos va con la pura cara, compa. Ya estamos en TikTok. ¡Jerry! Oye, compa. Hicimos un video ahí, estamos en un camerino, en un programa, estamos en el camerino y la guitarra y lo pusimos como que a imitar a Valentín Elizalde con un correo nuevo. Y a la madre, el video, un montón de vistas, ¿no? Un chingo, y periódicos muy, muy populares de Sinaloa, donde somos nosotros, y el que lee mi mamá, pues. Ahí nos salimos, ¿no? Pues Los Plebes del Rancho imitan a Valentín Elizalde muy bien, Valentín Elizalde se les mete a Los Plebes del Rancho. Digo yo, mira, por el video que hicimos ahí nomás jugando. Por todos lados anda, y digo, ¿y por qué no la canción que estamos probando? ¿Por qué no sale el periódico? Pues, pero sí. Es que el TikTok así es la onda, ¿no? Sí. Es el chusco. Es que el compa que tire quiere imitar a ese artista.
A ver, compa, jálese, compa. Jálese, compa, jálese. No, ya, no, no, jálese, no, a ver, a ver, no, a ver, a ver, no, es que mi compa tiene que cargar. Se le vuelve a meter valentín. Ponga atención porque usted quiere ver cómo a los plebes se les mete el valentín. Esto suena así, échale. ¿Cuál fue lo que cantamos? ¿Cuál fue? Espano. Así, vale. La dos partes. De repente. Ahí, échale. Va, camarita. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar. Y es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando a tocar. Vete si no siento que mi mamá está probando la sensación con mis labios. Nada por ti, mi querida, te diga por ti, que la mentira una relación si no hay amor. Vete ya. Respeto. ¡Qué chido! Respeto. No, ahorita no está compa, no, nosotros somos fan, bien cabrón de Valentín Elizalde. Yo era secre de un grupo de los de Mártires de Sinaloa y me tocó ir al sepelio en paz descanse de Valentín. Y no, pues ahí ya hasta nos tocó ahí llorar y todo. O sea, la neta, sí, éramos súper, súper fan. Bueno, la verdad es que a Valentín le sale muy bien, pero ahora nada más tengo una duda si hay una frase que le sale muy bien. Plebes del Rancho de Gabriel Camacho, aquí suena la qué buena. ¡Bendito! Compartan este video, denle like y dejen en sus comentarios a quien quieren en nuestra siguiente entrevista. Nosotros somos los hijos de la mañana.